El Gigante en las redes sociales, infocifrastv.com, trae para ti el resumen diario de las noticias más resaltantes en el ámbito nacional, internacional, deporte y entretenimiento. Conoce junto al editor de infocifrastv.com, Víctor Manuel García Hidalgo, y a los periodistas Nazaret Aguilar, Arbus Estrella y Rosángel Salazar, los titulares que son tendencias en nuestro compacto informativo de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube, InfoTV. Somos InfoCifrasTV.com, el gigante en las redes sociales. Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019-2020. Hola amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a su compacto informativo de última hora a través del canal de canales, el gigante en las redes, infocifrastv.com, Premio Municipal de Periodismo año 2019, 2020 y 2021. Hoy tenemos un programa bastante interesante desde el punto de vista noticioso y de opinión. En este momento que estamos conversando ustedes y yo, se está realizando la Asamblea 77 anual de Fedecámara. Ahí están sucediendo cosas importantes. Se va a elegir un nuevo presidente. Ricardo Cusano le va a entregar a Juan Carlos Fernández la presidencia de Fedecámara, y en la primera vicepresidencia de Fedecámara va a quedar un hombre importantísimo que viene de Consecomercio, viene de ser el presidente de Consecomercio, que es Felipe Camposolo. A Felipe Camposolo hay que seguirlo porque es uno de los hombres más inteligentes del sector empresarial venezolano. Un hombre joven, un hombre que sabe hacia dónde va, y es interesante porque ese va a estar en Fedecámara durante un buen tiempo. De manera pues que hay que hacerle ese seguimiento. Yo voy a estar en la Asamblea Anual 77 de Fedecámara. Ahora más tarde pasaré a saludar a las nuevas autoridades. Y por supuesto vamos a tratar de conversar con ellos. Allá seguramente me voy a encontrar con el analista económico, financiero y político Tomás Osía, y vamos a tratar de hacer un contacto en vivo a través de vía streaming de nuestro canal satélite, a través de InfoTV en YouTube, para que ustedes puedan tener todo lo que está aconteciendo en la Asamblea Anual de Fedecámara. Eso va a ser después de las 12 del mediodía, a lo mejor hacia la 1, 1 y media, en fin. Pero vamos con los titulares más importantes del día de hoy, 22 de julio del año 2021. Hoy es jueves. Bien, los nacionales. Maduro afirma que oro venezolano en Inglaterra es robado. Bueno, tendrá las pruebas de ello. Médicos Unidos denuncia falta de segunda dosis del Sputnik 5. Esto sí es peligroso. Esto es más peligroso que un tetero piche. Que no hayan la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5. Yo particularmente me corresponde en septiembre la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5. Espero que de aquí a septiembre ya esté en Venezuela la segunda dosis. Por eso la denuncia tan importante que hace Médicos Unidos. En internacionales comienza juicio contra expresos panameño Ricardo Martinelli. ¿Expreso o expresidente panameño Ricardo Martinelli? Yo creo que aquí hay una confusión. Estados Unidos y Alemania llegan a acuerdo sobre Nord Stream 2. En deporte, Luis Van Gaal designado nuevo entrenador de Países Bajos. Arrancaron las Olimpiadas de Tokio con la disciplina del soccer. Juego Olímpico del 2032 serán en Brisbane. Entretenimiento, Lady Gaga y Tony Bennett juntos por última vez en un escenario. Susie Tower y Paulette Villalba se convierten en las TikToker del momento. Por cierto, ayer me sorprendió. Vi la popularidad de estas niñas porque al subir la noticia en el portal de Infocifra inmediatamente tenían más de 1000 y tantas visitas. Estas niñitas son dos muchachas muy jóvenes que bailan, entretienen, al parecer son muy simpáticas y se han convertido en grandes influencers porque son nombradas por gente como Bad Bunny,
y todos estos muchachos que hacen trap, rap y cantan a nivel de los Estados Unidos. Fredo Versátil explota el remix Little Havana, Pequeña Habana, junto a Ivy Queen. Nuestras redes sociales, se las recuerdo como siempre. En Twitter, @InfoCifrasTV. En Instagram, @InfoCifrasTV. En Facebook, InfoCifrasTV. Y nuestra página web del canal de canales, El Gigante en las Redes, www.InfoCifrasTV.com. Hasta acá las noticias, hasta acá los titulares. Ahora vamos con las noticias y sus detalles en las voces de los periodistas Nazaré Aguilar, Harvey Estrella y Rosángel Salazar. Maduro afirma que oro venezolano en Inglaterra es robado. El presidente Nicolás Maduro aseguró que se están robando el oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra. Nos están robando las reservas de oro de Venezuela, que le pertenecen al Banco Central de Venezuela. No le pertenecen al gobierno de Inglaterra. Le pertenecen a un instituto autónomo, expresó el mandatario. El Tribunal Supremo Británico informó que fallará cuanto antes sobre el caso del acceso al oro de Venezuela depositado en Inglaterra, cuya autoridad reclaman tanto la administración del presidente Nicolás Maduro como el equipo de Juan Guaidó. Médicos Unidos denuncia falta de segunda dosis de Sputnik V. La ONG y diversos gremios sindicales del sector salud han denunciado la falta de dosis de la vacuna Sputnik V para completar la vacunación. Exigieron a las autoridades explicaciones sobre la situación, expresando que se inició un plan de vacunación incompleto sin prever un esquema. Una sola dosis no basta para lograr la protección, expresó la ONG mediante su cuenta en la red social Twitter. El último reporte de personas vacunadas en el país fue informado el 4 de julio, donde el presidente Nicolás Maduro dijo que 4.508.201 personas han sido vacunadas. Comienza juicio contra expresidente panameño Ricardo Martinelli. El nuevo juicio oral contra el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli por el caso de espionaje político durante su mandato arrancó el día de ayer, con un mes de retraso de la fecha prevista debido a dos suspensiones y tras la anulación del primero, en el que fue declarado no culpable. Martinelli, quien llegó a los juzgados junto a su defensa tildando este nuevo juicio como una patraña política, se enfrenta a 8 años de prisión por los delitos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial. El exmandatario de 69 años de edad está acusado de haber interceptado las telecomunicaciones de cerca de 150 personas, entre ellas empresarios, políticos rivales e incluso aliados suyos. Estados Unidos y Alemania llegan a acuerdos sobre Nord Stream 2. La disputa sobre el controvertido Nord Stream 2 ya tendría una solución. Los gobiernos de Estados Unidos y Alemania anunciaron el día de ayer un acuerdo sobre el famoso gasoducto que se está construyendo bajo el mar Báltico para transportar gas desde la región rusa del Ártico hasta Alemania. El jefe de la diplomacia alemana, Heiko Maas, expresó mediante su cuenta en Twitter un alivio por una solución constructiva. Ayudaremos a Ucrania a construir un sector de energía verde y presionaremos para asegurar el tránsito de gas a través de Ucrania en la próxima década. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su resumen deportivo conectados con el deporte. Hoy es jueves 22 de julio y quien les habla, su servidor Jarvis Estrella. Iniciamos con información del fútbol con la Copa Libertadores. Ayer se disputó otra jornada de los octavos de final, donde lograron la clasificación el equipo de Flamengo al vencer al Defensa y Justicia 4-1, el Palmeiras de Brasil a derrotar 1-0 a la Unión Católica, Barcelona de Guayaquil derrotaría 3-1 al Vélez y lograría la clasificación, y Argentinos Junior cayó derrotado ante River Plate 2-0. Para hoy saldrá el último clasificado a los cuartos de final, donde se enfrente el Internacional de Brasil versus el Olimpia de Paraguay. En otras notas del fútbol, el entrenador Luis Van Gaal ha llegado a un acuerdo con la Real Federación Neerlandesa de Fútbol para ser seleccionador de Países Bajos.
Van Gaal asumirá el rol de seleccionador por tercera vez, pues estuvo en el cargo entre 2000 y 2001, después de dejar al Barcelona Fútbol Club, y entre el 2012 y 2014, cuando consiguió el tercer puesto en el Mundial de Brasil. Pasamos ahora a notas de las Olimpiadas Tokio 2021. A tempranas horas del día de hoy en nuestro continente, por la diferencia de horario, arrancaría los juegos en la disciplina del fútbol, donde Costa de Marfil derrotó 2-1 a Arabia Saudita, México goleó 4-1 a Francia, Nueva Zelanda derrotó 1-0 a Corea del Sur y españoles y egipcios empatarían a 0 goles. Entre tanto, la ciudad de Brisbane fue designada el miércoles como la sede de los Juegos Olímpicos del año 2032. Los Juegos regresarían a Australia 32 años después de la popular cita en Sydney 2000 y Melbourne cuando fue sede en el año 1956. Cambiamos las disciplinas del béisbol, repasamos algunos encuentros de la jornada de ayer miércoles. En las Grandes Ligas, los Tigres de Detroit vencieron 4-2 a los Vigilantes de Texas. Indios derrotaron 5-4 a los Astros de Houston. Cardenales de San Luis vencieron por marcador de 3-2 a los Cachorros de Chicago. Dodgers de Los Ángeles cayeron derrotados ante los Gigantes de San Francisco 4-2. Y los Mellizos de Minnesota vencieron por marcador de 7-2 a los Medias Blancas de Chicago. En notas de otros deportes, Australia y Nueva Zelanda anunciaron el día de ayer que se retiran de la Copa del Mundial de la Liga de Rugby, que se disputará en Inglaterra en octubre del próximo para proteger a sus jugadores de la COVID-19. La 16ª Copa Mundial de la Liga de Rugby 2021, que incluye a más de una docena de naciones, está prevista que se dispute en Inglaterra entre el 23 de octubre y el 27 de noviembre de este año. Lady Gaga y Tony Bennett juntos por última vez en un escenario. El espectáculo se titula Una Última Vez, Una Noche con Tony Bennett y Lady Gaga y se estrenará el 3 de agosto, fecha en la que el cantante estadounidense cumple 95 años. Una segunda función tendrá lugar el 5 de agosto. Lady Gaga volverá a acompañarlo con mucho orgullo, tanto en este ciclo como en el álbum que tiene previsto lanzar en conjunto a fin de año. Me siento muy honrada y emocionada de celebrar el cumpleaños 95 de Tony con él en estos programas especiales, expresó. Recordemos que la primera vez que se unieron en un escenario fue en el año 2011, pero este reencuentro tiene un valor emotivo especial, ya que a Bennett le diagnosticaron Alzheimer en el año 2016. Pese a su diagnóstico y por recomendación de sus médicos, él sigue haciendo lo que más ama, cantar y tocar música. Susie Towers y Paulette Villalba se convierten en las TikTokers del momento. Ambas son creadores de contenido y cuentan con una gran capacidad para generar videos divertidos de baile, comedia y tutoriales. Son las venezolanas que han sido mencionadas por estrellas como Nicky Jam, Luis Fonsi, Thalía, entre otros, dentro de este nuevo fenómeno en redes sociales. La empresa Hurricane Music Group ha firmado a dos de sus primeras figuras influyentes del mundo 2.0, quienes se posicionan a pasos agigantados en la industria de las redes sociales gracias a su talento y belleza. No te olvides de seguirlas en todas sus redes sociales como arroba susitowers y arroba Paulette Villalba. Fredo Versátil explota el remix de Little Havana junto a Eva Queen. Con pasos firmes, Fredo Versátil da un giro para asegurar su internacionalización, esta vez con el remix de Little Havana, con la leyenda de la música urbana Eva Queen, uniendo a Puerto Rico y República Dominicana en una canción y una producción de NP Killers y Beats de Isa Torres. Fredo marca una gran diferencia como artista en la industria musical, al mejor estilo tropical y con el sello de Versatile Music Group. El videoclip de Little Havana fue realizado por Dondi TV. No te olvides de seguirlos en Instagram como arroba Fredo Versátil y arroba Eva Queen Diva. Es que yo quiero una cubana, yeah. Deja ya le a Little Havana, yeah. Tengo un flow de Tony Montana, yeah. Me la llevé hasta la mañana. Ella vio el flow que tengo y le dio gana, yeah. Yo se lo hice. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Este es el compacto informativo de última hora. A través de su canal de canales, el gigante en las redes, InfoCifrasTV.com, Premio Municipal de Periodismo Digital Años 2019, 2020, 2021. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo, editor de InfoCifrasTV.com y CEO de Seca Consultores, compañía anónima. Me acompañan en esta transmisión mis compañeros
el señor Héctor Fuenmayor, en las cámaras, en la dirección técnica, en la producción general del espacio, la licenciada Nazaré Aguilar, y en la asistencia de producción, el señor Dairon Ortiz. Será hasta mañana. A ustedes las gracias por su sintonía, por su audiencia y por estar de ese lado de la pantalla. Cosa que atesoramos, valoramos y los llevamos aquí en el corazón. Recuerden, vayan con Dios, regresen mañana a la misma edición de su compacto informativo de última hora, que lo mantiene informado con las noticias al instante. Por este canal, VOD, ponte en modo VOD. VOD, el primer banco de la región zuliana y el segundo mejor banco del país. Desde que Seguro Sofitasa, en el año 1989, dio paso a Seguro Constitución en el año 2005, es cuando el águila de Seguro Constitución comienza a volar alto. Hasta el año 2021, que crecimos con 25 agencias en todo el país. Han pasado 32 años y en Seguro Constitución seguimos innovando para servir. Seguro Constitución, 32 años volando alto y seguro. Ahora puedes pagar con una sonrisa. Con Divisas Banplus, cuenta custodia en moneda extranjera. Paga tranquilamente con tu tarjeta de débito en bolívares con cargo a tu cuenta en divisas y en cualquier punto de venta en el territorio nacional. Un país se construye con líderes que le impulsan cada día, gente que nos inspira. Con Banplus, juntos hacemos país. En Banplus, seguimos creciendo para servirte mejor. Asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención. Las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda. Ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos. Somos Asistanet, atención médica primaria en salud. Farmacias Botimarque. Ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Seca Consultores, compañía anónima, cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social. Inteligencia corporativa al servicio de la Banca Nacional Venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país. El ranking nacional de clientes bancarizados de Seca Consultores Compañía Anónima es el estudio de mercado más completo de Venezuela y de la América Latina. Son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional. Seca Consultores, la empresa número uno en bancos y seguros de Venezuela.